Muy buenas tardes, arrancamos con información en vivo. Se ha registrado un grave accidente de tránsito en la carretera al norte a la altura del kilómetro 11, Eduardo Bonifaz. ¿Qué fue lo que sucedió? Gabriel, y como saldo de este hecho lamentable, este accidente de tránsito entre un camión y un bus, hay tres personas heridas. La que se lleva la peor parte es el conductor de este camión que ustedes pueden observar en este momento, que estuvo aproximadamente una media hora atrapado entre los fierros. Vecinos que viven en esta zona y otros conductores que transitaban por este lugar ayudaron con algunos palos, cadenas y soga para poder retirar a esta persona, quien ya ha sido trasladada hasta el Hospital San Juan de Dios. Reiteramos, aproximadamente 30 minutos que esta persona estuvo atrapada entre los fierros. Como ustedes pueden observar, hay daños materiales de consideración tanto en el camión como en el bus. Sin embargo, voy a conversar con uno de los testigos. ¿Cómo es que se percatan de este accidente? La foto estaba correteando y frenó seco, porque no le choca al otro, y entonces frenó seco. Pena seco y atrás yo estaba a 131 y estaba vomitando y él, pues, que no ha pisado el freno, le fue y estaba aquí atrás. Y un después me desmayé aquí adentro, seco, y me han hecho levantar con agua y no sentí, estaba en la Cochabamba, pero mala suerte, estaba allá y el chofer, pues, que estaba un poco borracho. Hoy estaba la cola, el chofer que estaba manejando. Al margen de las tres personas que resultaron heridas del camión, ¿los que venían en el bus también resultaron con golpes tras el impacto? Yo y un caballero, solo de aquí, son gente, ellos, dos nomás. Yo y un caballero, ellos nomás son flores y los estaban adelante, nada más. Eso fue, y nada más pasó eso, y el choque yo sentí golpe nomás, o sea, y me desmayé, nada más. Ahora, bueno, pues estaba ahora de colo. ¿Tardaron mucho en retirar a esta persona que quedó atrapada, el conductor del camión? Tardó. La policía llegó el ratito en moto y tardó para sacar. El cabello no sentía su pie también, pero ahorita su ayudante está ahí atrás, está herido. Herido está su ayudante, y pues su mano, su brazo, algo está fatigado. Ahí está, y ahorita él. El chofer está borracho, pues. Dice que uno de la empresa, con el ingeniero, estaba aquí, y el ingeniero ahora está un poco herido. Muchísimas gracias. Relato de uno de los pasajeros que venía precisamente en este bus, donde sufrió este impacto por parte de este camión. Podemos observar los daños materiales de consideración. Reiteramos, tres personas que resultaron heridas y también algunas que resultaron con golpes que venían en este bus. El conductor de este camión que transportaba fideo a la zona de Entre Ríos fue el que se llevó la peor parte, porque quedó atrapado aproximadamente 30 minutos. Reiteramos la información, este grave accidente ha ocurrido hace instante nada más aquí a la altura del kilómetro 11, zona norte. Gabriela.